no se va a quedar así. Tengo que ir a hablar con la mamá. ¿Cómo voy a dejar que mi hijo sufra ahí? A ver si le voy a encontrar a la mamá en la casa. Pero eso sí, esa vieja no se mete con nadie porque es bien brava. Pero yo no le tengo miedo a nadie. Ay, si lo voy a encontrar. Apúrese a quitar el juego, mija. Ahorita mamá ya va a terminar ya. Ya tarde, ya veniste. Espérate, sí, es que me tardé un poquito más, pero ya voy a terminar ya. Es que tanto haces vos ahí haciendo. Te tardás tanto. Yo andaba haciendo un mandado, mamá, pero ya voy a terminar aquí. Apúrese a quitar el juego porque me vas a tortear. Vaya, mamá. Vaya, pues. A ver si está la mamá en la casa. Porque con la hija. La hija es solo asustada. La mamá se me va a escuchar porque la, bien sabe la mamá que la hija es la novia de mi hijo. ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas. Doña Reina, ¿está en la casa? Bien. A ver, que quiero hablar con usted. ¿Cómo que no? Mira que aquí está mi mamá. ¿Ya cállese? La necesidad tienes tú, no yo. No, véngase para acá, es que yo quiero hablar seriamente y que venga su hija también. Usted venga, ¿quién tiene la necesidad? No, venga, yo, junto, usted. Su hija, venga para no, acá. No, usted venga. Si usted la necesita, venga, señora. Patoja máscara, caballa ahí, chute la maje. El burro hablando de orejas. Sí. ¿Y maquiada? No, doña Reina, yo vengo a decirle. ¿Qué se trae usted? Yo no ando molestando gente en su casa. ¿Y usted qué viene a poner? No, es que yo no quería venir. Mire, pues, ¿usted se acuerda que mi hijo vino aquí a hablar con usted? ¿Y yo qué tengo que ver yo con tu hijo? Es que mire, pues, es que su hija no agarra formalidad las cosas. ¿Y qué tiene mi hija? Y si sale panzona, que no le eche la culpa a mi hijo. ¿Y usted qué le importa? Es una cualquiera. ¿Y qué le importa? Mi hijo lo voy a encontrar. Mi hija no es ni una cualquiera. Ah, no, como si yo no lo vi, que mi hijo aquí en la casa descansando y para que su hija esté con otro ahí socando. Pues es mujer. Ay, no, tatita ley, qué desgracia. No le va a decir nada que está con los dos hombres. Ella es mujer, tiene que ver. Pero no me gusta porque mientras se pueda, porque ajá, como usted está vieja, nadie la quiere. Ya, pues, huira cara de caballa, escúchame. Te estoy diciendo que por lo menos esta huira cara de caballa tiene papá, no como el tuyo, sí. Ah, papá. Porque se murió. Solo favor, se murió. Le hicieron. Y vos que sabes, metiche. Mira, pues, te voy a decir algo. Vos sabes que te comprometiste con mi hijo. Si salís panzona con el otro, a mi hijo le vas a echar las muy equivocada. Ella no está comprometida. Solo, ¿cómo no? Solo nada más un simple novio ahí. Ay, no, qué vieja, más esa alcahueta. Yo no soy ninguna alcahueta. ¿Quién dice que no? ¿Y por qué? ¿Por qué está defendiendo a su hija una zorra ahí? A mi mamá no me está. A mí no me está la mano. Ah, vaya pues. Écheme agua, yo también le voy a echar. Écheme agua. ¿Quién gana? Vaya pues. Ay, si usted no se va a bañar. Ahí le voy a echar a ella también. Lo que pasa es usted. Lo que pasa es usted no se ha bañado por eso. No se va a bañar. Dele, no se deje. Y todavía defendiendo a esa su hija una cualquiera. ¿Y qué tiene pues? ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? Respetate, tener dignidad. Hablando de dignidad, ¿dónde queda usted, señora? ¿Dónde queda? Por lo menos no anda ahí cualquiera con otro hombre. Porque no tiene, por eso porque no anda. Estoy respetando a mi difunto marido. Ay, Dios mío. Porque vos lo mataste. Difunto marido, por favor, le hicieron de ser su hijo. Y claro, difunto marido, ni era su vos hijo. Vos lo mataste de un infarto. ¿Qué sabemos que metiéndote con otro y mi hijo, pobre hijo, sufriendo porque por vos? Porque es bruto. Mire, vieja, a mí no me anda faltando respeto, ¿escuchó? Va, entonces no falta respeto usted en casa ajena. No falta en casa ajena. Yo vengo a arreglar cosas y ya no te quiero ver. Pero ni no con mi hijo, casa, ya. Porque no tiene ningún papel para venir aquí. Después andes rogando a mi hijo. Ay, yo no ando rogando, ni que nací tienes rogando. Yo nací llorando, no rogando, gente. Alcahueta la vieja, ese te voy a dar duro. Deje a mí no me andas ahí. Deje mi mamá. ¡Déjate para allá! ¡Déjela! Cerca a mi hijo. Y yo lo voy a andar rogando. Solo dinero está sacando a los hombres. Solo dinero. Y su hijo recogiendo caca de firulais. ¿Cómo te vas a andar haciendo así, mi hijo? Solo en la porque es cierto, me duele. Está la verdad, te duele. No te dejes con tu mamá, está tu vaya, gracias, estoy con mi mamá. ¿Y qué es lo que le duele? Me voy a ir, ¿verdad? Sí. Ya no te quiero ver con mi hijo, ya. Vaya, vieja alcahueta. Vaya, señora.
El día en que su hija va a salir panzona y no anda ahí. Ay, ¿acaso le vamos a ir a pedir comida? Sí. No, ¿verdad? No ¿cómo lo vamos no? Si tu mamá ya, también váyase, decía, señora, váyase la droga. Cualquier hombre, pues así sos vos también. ¿Y váyase qué tiene la que le duele a ustedes? Váyase la chingada. Y váyase la chingada. Váyase vieja. Es que bien siempre se mete lo que no le importa ahí, controlando su vida. Ay, Dios. Me voy a ir porque yo quiero, no porque ustedes me van a echar. No, porque ella quiere, ve cómo va toda huevada. Una bomba le voy a echar aquí. Esa vieja que se cree, pues. Sabes que tanto se cree, pero ay, Dios piensa que va a poder con nosotros. Y vos también. ¿Qué tanto estás haciendo en la calle? Nada, mamá. ¿Y por qué? Agradecer que no te humillé delante de ella. Ay, mamá, si esa vieja también es inventadora. Inventadora. También. Deja de jugar con los hombres, vos también. No, hombre, ya no voy a jugar con los hombres, se lo prometo. ¿Sabes que es tu novio el hijo de él? Sí, pero de ella. Es bien bruto también. Bien bruto. ¿Y quién es el otro? Es un cancho. Si salís con tu domingo 7, ¿y qué vas a hacer? Nada, mamá, porque por eso hay protección. Protección. Tu bolso, tu puí, es tu protección. Aunque sea eso, porque de todas formas. Ya te dije antes que ay, mamá, usted. Te voy a zarandear yo aquí también. Ya no me vaya a pegar. Con esa señora ya, mira, problema vino a hacer. Ay, mamá, usted ya va con eso. Ya va con eso. Eso sí, ya no te quiero ver saliendo. Tu castigo es que te quedas aquí en la casa. Y aquí todo aburrido, solita yo. ¿Y qué? ¿Tanto oficio que hay? No andas ahí vagando con los hombres y en la calle. Sí, siempre lo hago, pero es mejor andar en la calle. Mira esa señora, ve. Bien enojada, vino, mira, hasta la caca le salió de tanto enojo. Es que esa vieja sí es de enojada, por eso ya está vieja ya, la edad de eso sí, ya no te quiero ver en la calle. Ay, mamá, ¿por qué me castigó? Eso, grábatelo. Va, está bien. ¿Escuchaste? Mamá, pero no me hubiera castigado de esa forma, de otra forma, mejor. Ya no te quiero ver en la calle, ni con más hombre. Entonces cuando me mande a la tienda yo no voy a ir porque no me quiere ver en la calle. No, yo puedo ir. Casi no tengo mis pies, pues. Vaya, pues. Ahorita junta el juego y extorteas. Ay, Dios, mi mamá todavía con eso. Voy a juntar juego, voy a tortear porque después si no, hoy sí me va a dar un castigo muy grande. Pero yo lo que estoy pensando es que le voy a pedir disculpas a él porque él me da de todo, me da dinero. Cambio el otro solo, me quita las ganas de mi querido aquí. Ay, pero yo no tengo que ir a pedir disculpas. Voy a ir, no me voy a quedar solo así. Porque él sí me complace en todo. Ay, hoy bajaré eso, voy a pedir disculpas. Ojalá que me den una segunda oportunidad. Dice que todos merecemos una segunda oportunidad. Pero yo fui la que le fallé. Pero yo sé y ojalá que me den segunda oportunidad. Esperemos que sí me den segunda oportunidad. Pero voy a ir y voy a intentar. Ojalá así sea. Ay, no. ¿Qué se cree esa vieja chusma con su hija Shuka? Que se mete con cualquier hombre. ¡Ja! Piensa que se va a regresar con mi hijo. Y mi hijo también que le compra cadena, que le compra tantas cosas. Y así lo trata. ¡Ja! Hoy sí, me va a escuchar el patojo ahorita. Le voy a tronar, le voy a dar unos merecidos también. Por algo que por culpa de él me voy a meterme en problemas. Mamá, ¿por qué me pega? Yo no te digo nada. La última vez que te voy a mirar con esa patoja. Mira, me trataron como una cualquiera a mí también. ¿Y yo qué he hecho? Yo he respetado a tu padre. Por tu culpa me voy a meter en problemas también. Pero si yo lo mandé para allá, pues, yo no lo mandé. Yo no le dije que vaya legal. Me echaron agua, me hicieron lo que ellos querían. Era la vieja chusma. Usted sabe lo que pasó ya. Yo no sé por qué se fue para allá. Ya no te quiero volver a ver con esa patoja chuca, ¿escuchaste? Yo le dije una vez que no quería ver nada con ella. ¿Ya? Porque yo, nieto, que me la haga en otro lado, no te lo voy a recibir, patoja. Sí, yo no le estoy diciendo que yo no voy a ir con ella ya. Vaya pues, porque ya la próxima vez, si alguna vez te voy a mirar con esa patoja, te voy a sonar, te voy a sacar tu madre, vas a ver. Pues ya no me pega, pero que no estoy diciendo nada. Estoy diciendo nada, ya te dije ya. Yo le dije que ya no voy a hacer nada con esa patoja, ya no, ya ni me interesa ya lo que ella diga. Porque todo tu pago a esa patoja. ¿Qué cadena, qué ropa, qué tacones? Regalo. No, pero era antes, hoy ya no. Era antes. Solo porque hoy te lo fuiste a ver con otro hombre. ¿Qué me da? Mirame pues, no me andes dando la espalda. ¿Qué es lo que me dices a mí? Me das solo 200 de gasto. Y esos 200 para que te vaya a gastar. Ah, para todo solo interés, está sacando dinero, escucha.
y vas a cambiar. ¿Sabes qué te dijo la mamá de esa Patoja? ¿Qué dijo? Que tu trabajo le da asco. ¿Qué envidia tiene que no trabaje también? Se... ¡Mírame, no me estoy dando la espalda! Vaya pues, ya te dije ya. Solo manteniéndose del piso de los demás Patojas por su hija, ¿está? Sí, así se la viven. Y a mí me echan la cara. Que más me dolió a mí que fueron a jalar a mi difunto marido que está en San Pedro. Pero si yo no le mandé que se vaya para allá, hombre. ¿Te dijeron que vos no tenías papá? Sí, es cierto que no tengo, ¿por qué lo negaste? Y yo que se murió, pues. No me andas metiendo ya. Vaya pues. Sí, sí, sí tenía, pero se murió, pues. Vaya, sí, de sí. Vaya pues. Mamá, apúrate, hágame conmigo, que me voy a comprar allá. ¿Qué comida? ¿Qué 8 cuartos que le voy a abrir? Apúrate, pues. Me voy a quedar con hambre aquí. Dios mío, aguantalo vos, mira. Mi mamá me pegó por esa patoja, vos. Mira qué jodida vos, Chepe. Te devanaste con aquel entonces, vos. Sí, vos me mandé mi historia de patoja, pero pisto querido por mí. No, hombre, mira, pues, no te... Ya dejá esa patoja porque te van a venir problemas. ¿Y qué tal que solo por el pisto está con vos? Pues solo por eso está, mi. Vaya, imagínate, ya te diste cuenta. Mejor dejala, hombre. Te va a quitar todo el pisto y no le vas a dar nada a tu mamá. Si ya la dejé, ya solo por ella no le daba nada. Mi mamá solo 200 le daba de gas. Imagínate vos, tu mamá se levanta a hacerte tu comida. Imagínate, ella te espera en la casa, te da tu almuerzo. Y esa mujer no te da nada, solo el pisto te quita. No, hombre, si eso no vale la pena vos. Sí, es cierto. Si ya la dejé, ya no hay pena, ya la dejé. Jodido, vos. Mira, esa patoja ni un tu lengüetazo te da, creo yo, vos. ¿Vos crees que no? Ah, te da, vos. Sí, ole. Entonces sí, vos, pero imagínate qué necesidad tiene tu mamá de lavarte el boxer todo chuco, vos, todo hediondo, vos. No, hombre. Pero no, no le va a decir nada a mi mamá si no encontrar, porque yo le dije que a trabajar venimos hoy. Ah, pero ¿cómo vas a trabajar hoy? ¿No dieron descanso? Sí, pues vos no le vas a decir nada, vos, yo eso es mentira, le dije, eso, vos. Es tu problema, vos, pero ahí sí que para mí es mejor que ya no andes con esa mujer, vos. No, ya no ando con ella, ya solo a pasear, viene aquí un ratito. Vos te caminas ligero, vos. Espérate, hombre. Despacio, hombre, despacito. Porque imagínate qué tal si caminamos luego y no miramos el camino. Ah, eso sí. Ay, Dios mío, yo lo que te aconsejo es que ya no quedes a esa mujer. No, no voy, ya no. Ya no le des piso también. Ya no le voy a dar piso, ya. ¿Por qué parado? No sé, tu novia que viene ya, mira. Era, te estoy diciendo, pues, no tengo que la dejé ya, pues. Directito para acá viene. Hola, mi amor. Ay, ya no me digas nada, mi amor, porque ya sabes que me hiciste. Bien, hombre, es que mira. Yo venía a pedirte perdón, por favor. Ay, yo no te voy a perdonar. Yo sé que cometí el error, pero perdóname. Yo me por voy, favor. Yo no te voy a perdonar. Perdóname, ya. Bien. Pero yo ¿por sé qué que me hiciste quieres, eso? No, te yo niegas. No quiero. Miren, pues, este es el problema de ustedes. Quieres. Yo me voy. Sí, pues, vos ayúdame, favor, hombre. Vos. Tierra. Mi amor, yo no voy a buscar, tú me vas a perdonar. No, hombre, yo no te voy a perdonar. Pero ¿por qué me hiciste eso? Mira. Sí, yo tuve el error. Con mis propios ojos te vi, te vio mi mamá y te vi yo. Pero ya, perdóname, no, ya va a pasar. No, yo sé que tú quieres volver, pero te haces el de rogar. No, sí, pero yo no voy a volver ya. No bien, quiero, hombre, y no puedo. Es que podés si no querés. No, porque me regaña mi mamá ya. Ay, vos que te dejas llevar por tu mamá, tan alenado que sos. Yo sé que tú me vas a perdonar, mi amor. Perdóname, por favor, perdóname. Va, está bien, te voy a perdonar, pues. Ay, gracias. Te voy a perdonar, pero ya no lo vayas a hacer, ya. Ya no, yo sé que ya no lo voy a hacer. Sí, perdón. Ya no lo hagas, pues. Sí. Ay, mi amor, ¿sabes que te amo? Ay, no, ese patojo sí es bien burro, lo perdonó, Y ya se están besando. Qué bobo es ese patojo, miren, pues. Pero yo ahorita le voy a decir a su mamá, porque eso tiene que saber a su mamá, porque eso no se vale lo que tiene. No le da nada de pisto a su mamá a usted. Hoy sí le voy a contar a su mamá.